Sabes, acabo de conocer a un Otaku que va a la convención. Saber le gusta jugar Pokémon. Es super friki y es mi hijo, bando. Oni-chan, sabes, acabo de conocer a un Otaku creyente de Goku. Saber tiene los 17 aún, pero en el anime soy es legal. Amo su inocencia, se le ve el Otaku. Amo su Pikachu, sabes que es Otaku, soy su primer waifu. Yandere y su primer neko. Amo su inocencia, Celebre sí, Otaku. Amo sus figuras, sabes que es Otaku, soy su primer waifu. Revivan a su primer neko. Es callado, tímido en su frente, trae banda de Naruto Lo miro y escribe mi nombre en su dead Note Y muestro mi cosplay que empieza a temblar Porque es la visión de Asuna Gental Que nunca había visto él así en su vida Así en su vida Muy buenas a todos amantes de los cumbiones bien perrones y bienvenidos a eSportmaníacos, el programa de eSport. Eh, debemos reconocer que. Perdón, que, que el cable lo tengo aquí un poquito Es que está Estaba con el cumbión Y se ha, el cable Se ha, pues, ha puesto un poquito Se ha puesto bastante perrón el cable Y estaba un poquito con la locura Una vez dicho esto Había una versión Había una versión larga De esta intro ¿Vale? Pero evidentemente Evidentemente la idea Mía aunque el que la ha tenido que hacer ha sido Tesak, Tezak, eh, eh, lo siento. <laughs> Tezak, puedes hablar ya, Tezak. <laughs> Estaba recomponiéndome todavía del de trauma que ha supuesto ser hoy el programa. Te diría que qué pasa, crack, pero. Eh, eh, <laughs> no, no se puede seguir después de esto. Pero qué pasa, qué problema hay, si era una intro muy, muy fácil, muy sencilla. No, 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 o si sea, a nivel de dificultad técnica que se dice... Eh, pues, eh, escúchame... Difícil era no ha sido. Era, era A nivel moral es otra cosa. Era porque, era porque estabas haciendo la intro y de repente era como, era como voy a arrastrar el vídeo al premier y empiezas tú, 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 con el ritmito y te ha costado más hacerla ¿o, o qué ha pasado. Digamos que he sentido mucha tensión en ciertas partes de la espalda porque me he puesto muy tenso. Eh... Ya ahí está la intro. Yo considero que es una, una obra maestra del de, de día a día. ¿Es correcto? Habrá que ver la reacción de Quentin, porque estoy con el Twitter abierto esperando a que lo vea. No, no, ya, de hecho lo ha he puesto en el chat y ha dicho que se lo esperaba. O sea que. Allá o sea, ya se conoce mucho en realidad. Ya está, alguien que también esperábamos era el señor Kebedix. Kebedix, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Venía yo contento porque había pillado unas buenas ofertas en el Amazon Prime, pero sí. después de ver esto casi me da una embolia. Bueno, que no pasa nada, es que es, es lo que hay. Es una muy buena intro, pero también es muy bueno el señor Cabra Maravilla que nos acompaña por aquí. Sí, estoy preparado para echar no estás preparado mis porque mis estás... opiniones sobre Misfits Full Ventajismo Sobre toda la gente que decía, no, pero van a perder contra este o aquel equipo Y no sé, vengo, vengo contento hoy, dispuesto a defender el terreno del ventajismo eh, Cabra, eh, sé, que, sé que estás en la cocina Vale, por el micro que tienes puesto, así que cambi... así que mientras cuando te acerques al ordenador cambia el micro, ¿vale? No, tú sin prisa, no hay ningún tipo de prisa y mientras tanto hablamos con Fast Dragon. Fast Dragon, buenas tardes. Muy buenas, Se ve que cabra está nervioso por, por la intro, ¿no? Que <risa> <risa> Se equivoca hasta de micro. Eh, Fast Dragon, ¿a ti te ha gustado la intro? A mí me ha encantado, ha sido un buen cumbión, un cumbión, un cumbión <laughs> raro. No sé qué opinará la pero bueno. Ahora, de hecho, estábamos, de hecho lo que es un es una promoción para lo del nexo, que empieza hoy a las 7 de la tarde, que os recomiendo que, le, que lo veáis. Mañana, mañana hacemos un, una review del nexo. A ver. A ver. Desde luego, como promoción, indiferente no va a dejar a nadie. <laughs> Eso seguro. A ver, la gente va a decir, ¿y por qué hay tres Quentin en una misma sala? Bueno, pues todo tiene una explicación que nosotros vamos a traer aquí. <laughs> como Quentin no encontraba, pues... tertulianos a su altura, ha dicho, pues me duplico. <laughs> sí, sí, sí. Espera, ¿puedes bajar un poquito? ¿Puedo bajar aquí un momento? Vamos a bajar a Kirbo. Es que me siento ahí un poco. Kirbo. Ahí está. ¡Ay! Qué susto me ha dado un poco la, eh, la cosa. Hoy vuelve la Superliga Orange. Hemos tenido fin de semana de LCS. Que se la echaba de menos después del Rift Rivals. Muy, muy buen Rift Rivals, pero echábamos de menos la, la LCS. Ojito. El, la LCS Europea. No muchas sorpresas. Poquita sorpresa. Quizás. Bueno. 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 No. Tampoco. Hombre, hombre, sí, no había. Alguna. Pero, pero Norteamérica sí que ha sido el día de ayer. Creo, creo que fue el día de ayer. Ayer fue full fiesta, Norteamérica. Fue, creo que perdieron todos los favoritos. Todos los favoritos perdieron. Claro, que siendo norteamericanos no hay ningún favorito. <risa> claro. <risa> ¿Pero que dices? Son todos buenísimos. ¿No ves que están todos empatados por el primer puesto? Oh, ¿os habéis enterado de. de, de no sé si. Gentes del chat. Gentes del chat, gente que nos escucháis por Evox o por YouTube o por lo que sea. Eh, eh, Marx ha sacado un vídeo diciéndole que los jugadores de la LCSNA que se quejan del ping son unos vagos y cosas así. Mañana lo vamos a traer porque es, es, es buenísimo. Y yo tengo que ¿Te has, ¿te has marcado también? un poco la de clickbait Sí, bien. sí, sí. O sea, mañana lo, lo traemos, pero pero me ha hecho mucha gracia. Así en, en general. Yo creo que son unas declaraciones muy correctas. De, ¿De Marx o de los jugadores? Es que está todo el mundo en plan: el ping es una mierda. Porque los de Europa han ido a Norteamérica y dicen: este ping es una mierda, este ping Hombre, no vale, yo, no sé cómo van a ser buenos consejos. Es 60 que en Europa ping. tienen el servidor cerca y en Norteamérica vale. creo que juegan a 80. Desconozco, 80 de Des, desconozco el ping que tendrán, pero yo voy a jugar a 120 y poder jugar. O sea, no tengo ni idea. Había algún... Creo que si no, sin ánimo de defender, pero creo que el nivel de habilidad es un ver, poquito diferente. De, de, <laughs> además, decrece mucho tu propio nivel de habilidad con, el, con mucho ping. Sí, pero... es como... Claro, esto es, esto, esto es como lo de Son Goku, ¿no? Te los Te quitas el ping alto ¡pum! y de repente es como joder, qué bien. Juegas, juegas mucho mejor. Exacto. Pero eso lo veremos mañana porque ahora lo que vamos a ver es el sumario. Qué bien. Ha ido muy bien. Control ya está así como más... Más atenta, más a la velocidad, todos. El programa de hoy vamos a hablar de la respuesta de Ghostcrawler a nuestro gran amigo David Leaf. Muy brevemente vamos a toquetear estos distintos temas, pero antes veremos a Cali. Antes vamos a tener con nosotros el rigor de Cali que está bastante chulo. También vamos a hacer un repaso de la Triunfada Valencia, porque es que eh, al igual que Riot Games es Riot Games en plural y por maníacos es y por en plural, pues lo traemos y ya está. También hablaremos de Misfits, de vamos a hacer un repaso de la LCS Europea gracias a Sir Predator y vamos a hablar de Misfits que es lo mejorcito de Europa y también las fiestas de Fanatic este, este, esta semana. Eso es un anuncio, porque Caps no utiliza Twitter. Pero, pero tiene. Hace anuncios. Así es el muchacho. Y por último, vamos a cerrar con la Superliga Orange. El, hoy. Eh, la verdad es que los partidos de hoy tampoco son los más atractivos del mundo. Pero debéis verlos. Por, o por, por, por. Porque sí, porque hay que verlos. Ya está, dicen por aquí. Yo juego 40 de ping y soy bronce. Sí, sí. ¿Pero sabes por qué? Porque va tan rápido el juego. Que, que, ...que no llegas... ...es como joder que rápido... Y ya está... Eh, ...que es lo que hay... Cositas rápidas que os tengo que decir, como siempre, gracias a Racer, que vamos a sortear un Racer Naga Epicroma. Sorteamos uno el viernes pasado y vamos a sortear uno este viernes. Racer Naga Epicroma entre todos los suscriptores. Gracias también a NVIDIA, gracias también a Riff Analysis, que hoy tenemos Riff Analysis, es, descargaros la herramienta de análisis para que si en el caso de tener poco ping no os pase lo que le pase a este muchacho y podéis salir de bronce. Y también al Elite Gaming Center, estamos en el Príncipe de Vergara, 90 y ya de paso por favor cable no claro y ya de paso os quiero decir que vamos a sortear a final de mes una silla de penguins una silla gaming de penguin de drift que está muy molona creo que lo podéis eh, ver casi casi puedes decir que es la silla oficial de la selección española de LoL casi es eh, casi casi, casi casi, 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 así que ya sabéis ¿eh? donde, todo eso lo único que tenéis que hacer es suscribiros, como ha hecho Juson 1993, Pavlichenko 99 piris XX Raven, Valdeponi, Loki 56, Kenjo es Emolga L.Vilpe, Zipotus Prime Smuel MK, Germasiño 18 y RavenTT esta gente entra en el sorteo, de todo esto más las otras 600 y pico personas que han suscritas que os lo agradecemos de corazón y ahora tenemos que empezar, pero tenemos que empezar con algo un poquito de última hora, la pregunta del día de hoy, no se me ocurría, yo estaba ahí diciendo, no se me ocurre, la pregunta del día de hoy no se me ocurre y de repente ha aparecido, se ha colado, se ha filtrado sin querer queriendo un, eh, un vídeo de profesora Cali creo que se llama, diciendo, chavales. Que esta es la nueva Akali. Y ha sido como ups, nos hemos colado. De hecho, ese vídeo ya está borrado. Pero está con todos nosotros. Y ya hemos visto a la nueva Akali. Que suponemos que se anunciará el día de mañana. Con el, los martes es cuando suelen actualizar. O, o los lunes o los martes. Suelen hacer, actualizar este tipo de cosas. Quizás esta tarde iban a hacer el anuncio. Y mañana se iban a ver cositas en el PB y demás. Pues bueno, ya la tenemos con nosotros. Ya sea, ya vamos a ver el rework. Y además hemos cogido las habilidades así como poquito a poco. Eh, esto está feo, eh, esto <laughs> coger cosas que se han filtrado, adelantarlas y tal, está feo. Pero vamos, okay, a gra Pero vamos a comentarla, gracias Pero vamos a comentarla ¿Cómo funciona la nueva kali Tenemos el vídeo por ahí, que ahora pondremos imágenes ¿Cambia el aspecto? Parece un poquito más de... ¿no? Es, es duro, es duro, ¿eh? Este kit sí. es duro No, no, es bastante dura la nueva Kali, creo eh, yo Es bastante dura eh. la, la, El aspecto parece un poquito más eh, jovencillo, ¿no? Una, una ninja... me recuerda un poco a Salmón de las Distancias Lo, lo poco que, que se puede ver, un poquito a, a eh, Kill Bill el, la parte del anime en donde tal, que parece como una niña. Pues eso es un aspecto que, que parece. ¿Cómo funciona el campeón? Os lo cuento. Tiene una pasiva que, cuando hace daño con una habilidad a un campeón, crea un círculo a su alrededor. Esto mañana, mañana o luego lo veréis mejor. Pero. Cuando golpea con una habilidad a un campeón, se genera un círculo. Si le das. Eh, un círculo alrededor del campeón. Si le das con una habilidad, con un autoataque, le haces un daño mágico extra por haberle golpeado cuando está eh, dentro del, del círculo. ¿De acuerdo? Y además ganas un poquito más. No sé si, no sé si, no sé si un poquito más o bastante más, pero ganas más rango. ¿Cómo? Hombre. Literalmente el doble. Literalmente el doble, gracias. Luego tienes la Q, que la Q es un... lanzas como distintos proyectiles hacia adelante. Si los golpeas... Ralentizas y eh, 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 si lo casteas eh, estando a full de energía, porque recordemos que Akali es un ninja y por lo tanto va con energía, cura también a Akali. Al rango 5 de la Q hace daño extra a minions y monstruos. El cooldown de estabilidad de la Q es muy pequeño, es como, es, es como una especie de. digamos que es, el, la plantilla es parecida a, a lo de. no sé si es la Q de talón, ¿vale? Pero mucho más estrecha que la Q de talón. Luego tenemos la W, que la W es bastante interesante. La W se les ha ido totalmente la cabeza La W es bastante, bastante, bastante Aquí bastante, va a haber lloros Va a ser bastante, 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 bastante interesante Y ya sabes que la W es la de la invisibilidad Que el problema que mucha gente decía con Akali Era que, es que para qué la voy a usar Si le pongo un ping y ya la estoy viendo Y no hay ningún tipo de problema Y ya sé dónde está y la puedo noquear y todo eso La W de Akali No te preocupes más Tiene una bomba de humo Tiene una bomba de humo que de repente se convierte Digamos que esto es una bomba de humo, ¿no? Y se hace como... Se convierte en un círculo y en el centro no hay nada. Pues mientras Akali esté dentro del círculo de humo, es totalmente invisible. Cuando digo totalmente, es que no le pueden ver ni las torres, no le puede ver ni el nexo, no le puede ver ni las habilidades que le quitan la invisibilidad a alguien. Así es la vida, chavales. ¿Qué queréis que os diga? Yo no he inventado el juego. En resumen. ¿Vale? Es decir, tú tiras el humo, tiras la bomba, se ve el círculo y tú eres invisible totalmente en ese rango. Eso sí, creo que dura bastante menos la, el, el círculo. Creo que antes duraba, creo que antes duraba más y ahora dura bastante De menos. De 8 a 5 lo han bajado. De 8 a 5. Y, y ahora, por ejemplo, tú tenías un círculo completo y ahora no es un círculo completo, ¿vale? Ahora no es un círculo completo. Ahora es, un es, donut. Es, es, un, es un Donut, efectivamente. Gracias. Es como, como un Donut. Luego tienes la E, que es lanzas un suriken hacia adelante, y te echas tú un poquito hacia detrás. Estoy pensando si hay. Eh, la R que... de Graves es un buen ejemplo Es, es lo mismo, tiras un proyectil hacia adelante y tú tienes un retroceso hacia detrás Exactamente, tú tiras eh. con la R de Graves, tú lanzas y te echas un poquito para atrás Pues con la E pasa eh, lo mismo, lanzas un shuriken y te echas para atrás Eso sí, si golpeas a un aliado te puedes lanzar hacia el aliado Y si lanzas la E, el shuriken, hacia la zona de humo que has creado con el W Te puedes también saltar hasta allí ¿Vale? Y quiero que, y quiero que sepáis que la, R, que la E tiene un rango espectacular. Tiene un rango... Esa es, esa es la W, ¿vale? Durante esa zona eres totalmente invisible. No te puede localizar nada. Creo que incluso pierdes el agro de las torres, para que os hagáis una idea, ¿vale? El, así es la vida. Yo no me he inventado el juego. Creo que está bastante chulo. Creo que es una mecánica diferente y, y demás. Pero que con la E lo que haces es lanzar el shuriken, Si golpeas al enemigo te puedes transportar hacia él. Bueno, no transportar, sino que saltas. Y también puedes golpear con la E. Al, al anillo de humo y saltas hacia él y por último tendríamos la r que son como dos dases que el primero hace un pequeño stun y hace daño físico y el segundo eh, hace más daño según la, eh, la vida que le falte al rival de acuerdo el primero es para golpear y al volver, es hacia adelante y hacia atrás, y al volver hace mucho más daño con el segundo, pero va dando bastantes saltos. Ese es un poquito el resumen de Akali. tesla, tú que lo has visto y gente del chat, la pregunta del chat de hoy es: ¿Qué os parece el reward de Akali? Así que yo os pregunto, ¿qué os parece el reward de Akali una vez lo hemos visto? Esta es la W, esta es la definitiva, ¿vale? Para que lo veáis. El primero tiene un rango y el segundo tiene otro rango más cortito. Eh, tesla, ¿qué te parece el kit del campeón? Y luego ya voy preguntando. A ver, a falta de ver numeritos. Porque no lo sabemos, sabemos lo que hacen las cosas, pero no tenemos numeritos. Pinta que va a ser una pesadilla de balance y que vamos a ver, pues llorando, de la W, de la invisibilidad, porque uh, un ejemplo que ponía el, el youtuber... En el vídeo es que, por ejemplo, se come la, la R de Warwick y el CC te lo comes, el daño de la R de Warwick te lo comes. Pero cualquier habilidad que estés tarjeteada en el juego deja de hacer de efecto, aunque tú estés CCado, porque obviamente al no poder verte no te pueden tarjetear para tirártela. Entonces es como muy divertido que personajes como, por ejemplo, eh, como Counterpigamaza o algo así, lo puedes humillar bastante, bastante fuerte porque no va a poder hacer mucho más. Y la verdad es que tampoco me extraña que sea un personaje que pinte bastante. <coughs> Perdón, correcto. <laughs> Recuperando viejas costumbres, porque el historial de la persona que lo ha diseñado es bastante curioso. Es, ese, es el señor que hizo Darius, es el señor que hizo CS. Sí. Da Darius, Zira, Yasuo, Calista, Zoe. El da reward de Mordekaiser. Gran persona. Ah, es ¿sí de Yasuo también. No sabía que sí. era de Yasuo también. Pues fíjate, sí, sí, es, tienes... ese señor creo que está acumulando todo el odio de Riot en general a lo largo de los años. <laughs> eh, cabra, ¿has visto el kit? ¿Qué te parece? Uf, me parece que tengo que estar muy de acuerdo con Terrak de que la W es muy, muy difícil de balancear Porque pienso en este campeón Y no debiera ganar la línea Contra un matchup fuerte en general Porque si te tienen un gap closer Para que no puedas activar la pasiva No parece que su patrón de tradeo sea la hostia Pero no es necesariamente fácil de divear Por todo lo que explicasteis De cómo funciona el round Entonces parece un campeón que puede tener una fase de líneas Bastante correcta, luego split pushear muy bien Todos los campeones con movilidad y este tipo de mierdas eh, En general son muy buenos duelistas Me preocupa que si es un campeón que por delante pueda resultar opresivo, porque no necesariamente lo puedes. No se me ocurre una forma de contrarrearlo que no sea, pillarlo con un CC al principio y no dejarlo salir nunca, ¿no? Me explico un poquito. Sí, 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 eh, sí. Por ejemplo, saltas a por un ADC, le metes el burst todo tu combo y te echan un exhaust. Vale, te metes en la niebla, esperas un rato, la niebla dura. ¿Cuánto? ¿Cinco segundos? Cinco segundos. Esperas. Sales con tu ulti, vuelves a la carga sobre la DC, pum, 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 te cae cualquier cosa que no sea Hard CC. O si te cae Hard CC, tiras QSS y ya puedes entrar en zonas. Sales de zonas tienes otra vez otro patrón de trateo y posiblemente de nuevo la invisibilidad. Y es en plan, ¿qué coño está haciendo el ADC todo este tiempo que tiene que pasarse lidiando contigo? Nada, no puede meterse en la teamfight porque lo vas a pillar por la espalda y lo vas a reventar. Entonces parece que es un campeón un poco tóxico en el sentido de que no hay una forma clara de ponerse por delante contra él en línea, no lo puedes necesariamente divear, parece que puede farmear de forma más o menos segura con eso del daño extra Creo cuando que... la Q está maxeada te divide a él a ti muy fácil por lo de resetear el aglo de Torres, luego Split pushea muy bien y en teamfights parece imparable. Entonces es como... Me preocupa que todas estas cosas juntas creen un campeón que o es una mierda, una trufa que no sale de fase de líneas, o está giga broken yo creo play. que tienen que recortar un poquito el poder de la w sobre todo en cuanto a lo de ampliar el círculo y dejarte moverte tanto por la team fight pero me gusta mucho el diseño me parece muy divertido y siempre me alegro cuando añaden campeones que tienen mucho espacio para hacer un a una cosa que me, me da toda la sensación de que va a ser 10 0 10 una cosa una cosa que sí. os voy a decir se, mete, <laughs> se puede meter en la fuente con la w Sí, que es invisibilidad sí. total y cuando digo total es de todo lo que existe en el juego, sí, sí. ¿vale? Nadie a te mí, puede sacar de la invisibilidad. A mí me parece un campeón espectacular y creo que es el camino o sea, que tiene que seguir el League of Legends como el, juego de crear campeones chulísimos que pueden hacer outplay. Lo malo es que luego a, pronto, a las cuatro si semanas me de sacarlo, nos fearán. Lo único que se me ocurre así como counterplay más o menos es son desplazamientos que no requieran tarde. por ejemplo la la R de Gragas que lo puedes sacar de la invisibilidad. Mm. Pero quitando eso va a ser Duro las primeras semanas de la gente contra este bicho, sobre todo como empieza con un par de kills. Eh, ¿Qué vas a. ¿Veis, veis, ¿Veis ahora mismo, no? Que cuando está en la, en la en la niebla no le golpean las torres. Así es la vida. Así es la vida, chavales. Pierde el agro. A ver, Perder a ver. el agro es muy potente. A mí yo tengo Uy, que. ¿Es ¿Es que... Es okay. Está ¿Es OP, es... no te da la olla. Está muy OP. Es Pero eh, para mí es lo que tiene que hacer eh, Río: tiene que sacar campeones Gigabroken. Todos. El problema es que está este Ahora, para y como. Mí no, si... Pero vale. No tiene sentido, no tiene sentido. A, a mí me gusta. El problema es que luego con lo que dice la gente está, está a Cali y luego está en uno. Mm, claro. No, lleva. No, una po... bueno. lista de rewards. Comenta, eh, a ver si comenta, lo filtran paso mañana. Comenta, comenta que Medix y, y luego le pregunto a Fastra y avanzamos. Lleva un poco y los tiros por, por la capacidad que tiene de divear prácticamente gratis. Y es que. A falta de ver los números y saber cómo limpiaría la jungla, podría ser bastante viable para allí. Y pasar pues, un, un asesino en la jungla que puede diviarte fácilmente, salirse y ala Puede hacer lo que quiera, es tu gran amigo. Eh, Leo, eh, bueno, Fastravón, cuéntame, ¿a ti qué te, qué te parece? Ay, para empezar la W es un poco sin sentido. No, no es normal que te vayan a divear a ti, te tires eso y tengas a cinco tíos eh, dando vueltas en círculos mientras le pega la torrecita. Y diveando es que es igual, entras, le metes full combo. De espera la W cuando coja al agro tu jungla o quien esté divando contigo vuelves a entrar tú y es que encima el daño por lo que parece tampoco es que en los vídeos se vea que va muy fea sino que va más o menos normal va bien pero es que tienen un daño y una movilidad sobre todo la movilidad que tiene para es que tú te imaginas eso ganqueando eh, haciendo pickups escapándote de un ganque o, o entrando a la backlane y es que te va te puede dar una ventaja muy grande en fights eh. dice no serás tú también está Udir, que puedes correr <risa> bueno <risa> <oye>. <risa> es que no, pero ojoder, no serás ojoder, tú. es absolutamente sí. indiveable. Y es lo que dice Fastra. Si tú eres el que divea, hay una ventaja gigante. Si, eres el, si el tío que puede divear es el mismo tío que quiere la kill, suele ser una ventaja muy, muy grande en cómo preparar un dive. Porque básicamente, normalmente tienes que esperar a que lo inicie un tanque. Que aunque se muera, no pasa nada. Entonces, uff, no sé. Tiene muchas cosas muy preocupantes el kit. Y todas son la W. Hay, que, mí, hay que mirar. A mí me parece que, la, que deberían dejarlo así. Yo. Lo siento mucho, pero nah. a mí los campeones OP me flipan. Es, que es, es como lo vemos. O sea, imaginaos una Zoe, pero que hiciera mucho menos daño. O sea, no diríamos, no, no tendríamos en la cabeza esos highlights de, de Caps diciendo oh ¡Hola, no, qué guapo! ¿Cómo cargaría la partida? No, yo quiero campeones que, que, que diga, joder, qué guapo, quiero ver este puto juego y ver cómo se le marca con este campeón y no un oh, le ha puesto un escudo. Madre mía, qué gran habilidad de ponerle escudo y ahora le afecta el incensario. Ya, y está pegando, y está pegando autoataques. Eso. Oh, como que Yasuo pega otro ataque. es así. Yasuo lo disfrutas mucho cuando se juega bien, pero tampoco es un campeón que no tenga counterplay. Es un poco... Sí, eso <laughs> Una sí. Cosa no quita a la otra. Eso sí, pero para mí... Es... Pero yo prefiero ir aquí que luego ya... Eh, Dragon X98 dice, no te hace daño a la fuente, es el campeón perfecto para el millón. Esto no ha destacado tu control. No, vale, vale. Santran <laughs> <laughs> dice, el creador de Zoe y Yasuo ha hecho esta abominación. ¿A qué te sí, poco rota, ¿no? Frío Lorja dice que venga a Salina a explicarlo. Aero 136 dice sigan así, Río, trementándolos los veces. Félix 99 dice estos campeones son menos 4 de counterplay, yo siendo One Trick del set de mierda. Metralleta Wilson, me encantan los personajes con tanto Das Lul. Dark Kimby es la mezcla entre la R de Graves y la Q de y Sin. Eh, la patata intergaláctica, qué gente maravillosa, algunos ni maravillosos. Pero eh, peor campeón que antes, no podía ser... Peor campeón que antes no podía ser, o sea que ni tan mal. Yo lo que sí que veo, así muy resumido, es que es un campeón muy leer Ahora lo que decís por Twitter es que es un campeón Que es más eh, single target ¿Vale? Que multi No sé si es mi la única sensación es la mía Pero es que tengo la sensación de que es más para golpear A uno que no puede hacerse A ver, tiene por ejemplo la Q, tiene un cooldown muy bajo Habría que ver el Q, la Q de la E y de la, y de la R Pero en principio parece ser un campeón más destinado Al uno contra uno que en el dos contra dos quizás En los primeros niveles dicho está. Dime, dime y leo ahora las opiniones Y es que no sabemos el CD que tiene la ulti, que son no. dos lases, pero sí. sí que sabemos que no hacen falta tarjetar a nadie para tirarlos. Correcto. No. Sí. Sí, eso. Este eso campeón 2 es para 2 parece OP. ¿eh? A ver, no. <laughs> Con en lo, lo que dos... dicen de que es solo para 1 para 1, a mí eso... No, 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 no. Digo que eh, supongo que en el 1 para 1 y el 2 para 2 está bien porque además tienes el... Eh, te puedes hacer invisible, tienes el micro el micro stun este y toda la pesca Y la Q tiene un cooldown de 1,5 segundos Por lo menos eso es lo que aparecía en el vídeo Mega corto Y es ralentizar, ralentizar cada 1,5 segundos No es poca cosa precisamente Pero a lo que me refiero es que eh, tiene pinta de ser que si le dejas como muy parecido a Yasuo Que si le dejas ir para adelante Pues te hace la partida solo sin ningún problema eh, De todas maneras veremos los números Pero lo que es el kit es lo mismo que con otros, O sea, los números pueden ser malos Pero el kit parece muy bueno Sí, pero ya decíamos con el kit teatros es que había algunas cosas que había to que tocar y fueron las que tocaron. Voy a leer opiniones de aquí de, de Twitter, que, que son vosotros los guapos de Twitter, los que también nos dais vuestra opinión. Dice: parece que tiene bastante movilidad. Dice Dark hr, Yo solo espero que necesites tener manos para jugarla y no muñones como la anterior. Lu Just Luisito Rojo comenta que tiene pinta derrota por toda la movilidad, pero al menos da un poco de sensación de necesitar más skill. Arroba Adri McFly dice: No quiero eso en el equipo contrario, pero aún menos en mi equipo. Eres, tú, tú eres. eres colega, Adri McFly eh, dice, dice, Ancabe barra baja, le brija, dice, pinta bien, pero pasará con Irelia quizás se juega un tiempo, le caiga un par de nerfs y al pozo otra vez, sí, yo creo que va a pasar eso, va a estar giga o, o, o van a hacer que esté giga broken y luego, va a bajar y nos vamos a reír y a eso, ver, también también tienes que tener en cuenta cómo se, se puede llegar a buildear, sabes, si va full daño, probablemente no se juegue, pero quizás lo empiezas a ver con, con números base altos y con escales bajo. entonces eso, eh... Significa que la gente lo va a poder jugar off-tank. O medio tanque con daño alto, entonces tampoco sabemos el, lo que escala, sí, eso tampoco que sabemos que will se podrá hacer. Esos saltos, ese salto que ha hecho ahí me flipa, te lo juro, eh. El salto que ha hecho ahí, de, de, de que la ha dado hoy salta hasta el infinito y tal, me flipa infinito. Una vez dicho eso, esto es a Cali, ya veremos más mañana pasado, etcétera, cuando tengamos los números en la mano. Os recuerdo que el miércoles tenemos parche once. Again. No sé si veremos el, el parche el miércoles o el jueves o cuando lo será, lo desconozco, ya os lo iremos comentando porque queríamos hacer una serie de especiales, etcétera, con creadores. De contenido, gente de los Ispor e y demás, hablando un poquito sobre toda la escena de Liga de Leyendas y esas cositas. Pero lo que sí que quería comentar era un poquito lo que eh, hemos podido ver este fin de semana. Digamos que el fin de semana empezó con el vídeo de doublelift Lift hablando sobre League of Legends, di distintos problemas que él veía y como una muy buena parte de la comunidad de League of Legends hablaba y se pronunciaba, e incluso de Rio Games diciendo: Estoy más de acuerdo, estoy menos de acuerdo, esto es por aquí, esto es por allá. El señor Ghostcrawler, en el día de ayer, para nosotros, para ellos, sería por la mañana para nosotros sería al mediodía, que, al mediodía aproximadamente no perdón por la tarde noche ya contestó a a Leaf, explicándole un poquito pues su punto de vista en resumen el texto que tenéis por ahí es una explicación de por qué hacen lo que hacen por ejemplo en cost of change se pueden hablar de que eh, la idea es que eh, cómo decirlo eh, dice our, our goal is to make sure that Or change always move the game forward. Es decir, que su idea es que con los cambios el juego siempre vaya a mejor y que a veces, evidentemente, se equivocan, y en lugar de dar pasos hacia adelante, van hacia atrás. Buscan el mejor, cada vez que hacen un cambio, buscan el mejor League of Legends, pero a veces entienden que se pueden equivocar, y, y esas cositas. Dicen que, por supuesto, el tema del jugador del juego competitivo y demás, que no se puede poner en la piel de alguien que a lo mejor está 12 horas haciendo eh, haciendo scream y que no respeta muchísimo etcétera os recomiendo que no os quedéis con lo que yo os digo porque es un texto bastante amplio y que vayáis a leerlo vosotros mismos solo os voy a hacer una advertencia que os la voy a hacer un poquito más adelante dice que el goal of change es decir el goal of change el motivo por el que se hacen los cambios es para tener un juego en continua evolución dice que hay jugadores de league of legends que juegan horas y muchas horas a League of Legends, incluso lo mismo que, que los pros, y que se pueden sentir muy decepcionados o muy frustrados, porque a lo mejor salga algo muy roto y tarden mucho en cambiarlo. Que la idea del juego era la de tener el. tener un juego que esté vivo todo el rato y que no pase como a cuenta la anécdota un poco de siempre de Mac Merrill y de Rise y 30 Trindamere diciendo es que estábamos cansados de un juego que los desarrolladores habían olvidado es un poquito el tema que ese es un poquito por qué se cambia para que esté siempre un juego en movimiento que sea interesante para la gente que juega mucho al juego pero que también sea un juego eh, un juego justo porque las cosas que salen muy rotas las vayan tocando luego habla sobre los recent changes en donde comenta que eh, se han ido equivocando y demás, sobre todo con el tema de los partes de mitad de temporada, pero que eso ya lo van a arreglar. Dice que también hay otros cambios que ellos hacen en, la, en el apartado de Inadvertent. Effect of change, es decir, que hacen algunos cambios y que no saben a veces lo que puede pasar, lo cual también es lógico. Estamos hablando en el sentido de mmm, cambio está cosillado de los carries para nerfearlos un poquito y de repente desaparecen durante varias semanas y tenemos bot lanes sin Carries eh, que parece que dominan el, el juego y, y demás. Y de hecho comenta que no queríamos que desapareciera ni Kylie, ni Tristana, ni Recless del juego. Luego hablan del Competitive Game. <laughs> Dicen que de, hablan también del, de los cambios al competitivo, en donde eh, dicen que eso, que quieren que sea el juego una la mejor experiencia posible para el jugador competitivo. De. Para el jugador que ve League of Legends. Es decir, que el jugador que ve League of Legends diga: Esto es lo mejor. No aclara mucho si se refiere a que el jugador novato entienda prácticamente lo mismo que el jugador que lleva mucho tiempo. Pero más o menos eso es lo que dice. Y eh, luego, lo que yo que sí, que, sí que os quiero decir, lo que yo os digo aquí es que vosotros mismos vayáis al texto y lo leáis de hecho no sé si hay alguien de si hay alguien que lo quiera traducir les recomiendo que lo traduzcáis porque creo que es un texto bastante importante lo que sí que comenta que no me gusta nada nada en absoluto es cuando habla de los cambios a los campeones que señala el post de boy boy como si fuera eh, un muy buen texto y demás boy boy en su post comenta que sí que hay algunos cambios de adalif que apoya pero luego dice que el principal problema de league of legends no son no es riot ni los cambios que hace riot ni nada sino que es su player base tóxica. Es decir, que como los jugadores de a pie son muy tóxicos, ese es el problema del LOL. Bajo mi punto de vista, esto es eh, un error garrafal que voy no tendría que decir y que Ghost no tendría que decir. Por varios motivos. Porque ha habido otras épocas <laughs> en donde League of Legends ha sido mucho, mucho, mucho más tóxico que a día de hoy. Y dos, porque la gente que juega League of Legends, porque Riot quiere. Riot podría mañana banear. No sé si lo sabéis, pero Rainbow Six ha prohibido totalmente cualquier tipo de insulto en su juego. Riot podría hacer mañana que cualquier persona que insulte, aunque sea una vez, fuera del juego. Lo podría hacer. Entonces, todo lo que dice Ghost Crawler, echadle un vistazo, pero cuando señala el post de Void diciendo, tiene un buen acercamiento a tal, no funciona así. Riot tiene, evidentemente, es culpa. La culpa es del cliente que es tonto y malo y no sabe lo que quiere. Evidentemente, hay cosas en donde tiene culpa el jugador o lo que sea, o el público por no saber lo que pedir, pero hay otras cosas en donde evidentemente tiene culpa Río Es una empresa que genera, que ingresa millones de euros al día. Que me venga con este tipo de cosas, pues, pues que me diga, no, la culpa es de otro, que no es que lo haya dicho Riot, eh? Riot no ha dicho eso, lo ha dicho voy Boy, pero no quiero que leáis el post de Boyboy Boy y salgáis con esa idea, ¿vale? Una vez dicho esto, no sé qué queréis comentar con respecto, no sé si queréis comentar algo, yo ya he dicho que no voy a opinar sobre el texto, salvo... Eh, salvo, salvo ese tema que Bedix Y luego les dejo a las gentes del chat Si no queréis opinar No opinéis Pero Ay, Pienso que la ideología Que plantea Ghostcrawler A la hora de balancear el juego Es correcta Es decir Los cambios Son buenos a la hora de Aprender nuevas mmm, Mecánicas Nuevos personajes Te hacen volver a entrar El Por ejemplo El Atrox Yo que no juego ni siquiera top O medio Lo he spameado muchísimo Estas dos semanas Porque me parece un campeón Que es entretenido de ver Igual que cuando o sale la Irelia <laughs> También no, pero la verdad es que lo he bajado, así que no te creas que... <laughs> pero la Irelia también me pareció un campeón muy interesante cuando salió. Y esas mecánicas que son medio novedosas y que permiten buscar nuevas formas de jugar, sí que me parece una forma de hacer que vuelvan antiguos jugadores. Eh, no estoy de acuerdo cuando hay un momento en el que dice, en el que ellos tienen, se si imaginan, un League of Legends ideal que para ellos no existe. Estoy de acuerdo en que no existe un League of Legends ideal porque es muy difícil balancearlo, pero sí que es verdad que muchas veces... No saben ellos ni siquiera la dirección que tienen que seguir para llegar a ese League of Legends ideal, porque sí. cometen muchos errores de base por un desconocimiento no, de no su juego. No estoy de acuerdo en que intenten llegar a un League of Legends ideal nunca. El... O sea, de hecho, creo que, claro. creo que lo que pasa es que van en un ciclo continuo de cambios para mantener el juego fresco sin tener una idea final de cómo debería ser el juego, ya que hemos llegado y cerramos el chiringuito. Y a veces pasan cosas desastrosas, otras veces pasan cosas maravillosas. Y hay que apechugar con todo lo que hay. Son de, y pero, ya está, pero no creo que tengan una meta como parche final de League of Legends. No, no, o sea, o sea, mucho pero lado. a lo que se refiere, a lo que se refiere que Kvédix, es que eso es lo que dice en el es, texto. Exacto. El propio Ghostcrawler dice que no cree que haya un League of Legends ideal, pero que cada parte intentan acercarse, aunque a veces se equivoquen y de, se echen hacia atrás. De hecho, lo que va a comentar sobre ellos, lo que ha dicho ahora mismo Terra, que lo que pasa es que no tienen una idea definida del juego ni hacia qué dirección quieren llevarlo, y a veces dan palos a ciegas y se cargan el juego de muchas maneras. Eh, no solo eso, sino también... Y luego lo demás. Eh, es que hay que tener en cuenta, y esto lo acabamos de vivir en el último año y medio, dos años, o sea, la filosofía de hacia dónde río cree que debe llevar el juego para que sea mejor para la player base no tiene por qué ser homogénea, porque son muchas personas y e igualmente sí. la gente que está en el cargo puede cambiar o simplemente por el feedback que han recibido de la comunidad los objetivos cambian, pero es que hace dos años estábamos viendo muchísimos cambios a... Parar el snowball, que las partidas sean más eh, dependientes del equipo, y ahora mismo estamos viendo todo lo contrario. La, los últimos 3-4 partes aumentaron el snowball muchísimo, aunque ahora lo están frenando. Intentar devolver eh, potencial a que el jugador individual de carregase la partida 1 contra 9. Entonces, también hay que tener eso en cuenta. Es más divertido para el espectador ver ese tipo de, de personas que pueden hacerse uno para 9, en verdad. ¿eh? Mm. Sí. No sé si quieres opinar algo Fast Dragon o lo dejo a Cabra Porque no sé si ya le has dedicado tiempo al texto y demás No, o sea, lo he leído por encima Pero a ver, en parte tiene razón Pero es que Riot eh, Es muy difícil balancear, yo lo miro de su punto de vista Y es muy difícil balancearlo eh, Para los profesionales, por así decirlo Para los que compiten, como para los que juegan a día a día Su 3 horas, sus 2 horas, su hora Entonces ellos lo que intentan O lo que yo creo que deberían intentar es hacerlo Simplemente divertido pero que a, la, que a la par sea complejo y, y pues un poco todos contentos Aunque ninguno muy contento Señor Cabra, tus palabras A mí es que Estas movidas Estaba, estaba intentando no tener que opinar Mucho porque me pone si no, de los nervios Si no quieres este opinar, no, y... no No, no, lo, lo primero A ver, hacer el matiz de Si es es porque me gusta mucho el LoL Quiero que dure muchos años Y le tengo mucho cariño al juego Y quiero lo mejor para él y con eso quitado del, del sitio, estas cosas me parecen un vacile directamente. O sea, no, no me parece que se pueda ser una persona con vergüenza y proponer estos contraargumentos, porque qué clase de experto en diseño... Se dedica a dejar que la gente casual decida por él lo que tiene que hacer en una situación. O sea, imagínate que tú estás operando a alguien en una mesa y de, levantas al paciente y le dices, oiga, ¿cómo le gustaría que hiciera este corte? Y es en plan, yo qué sé, soy el cliente, no soy el tío que tiene que diseñar el producto. Evidentemente, hay un fallo de, de filosofía en estar continuamente parcheando tonterías y haciendo caso a lo que la gente dice y no ir a por los elementos fundamentales del juego que son los que causan estas cosas que destruyen continuamente el juego y seguimos fingiendo que no existen y que estamos haciendo lo mejor para la comunidad o sea Ghostcrawler mismo admite que ellos no tenían ni idea de que les iba a salir así el tiro por la culata con el cambio al cangrejo y cómo todo eso transformó la botlane luego se dedican a que hay personajes que quizás no se juegan porque el metajuego y cómo están las prioridades del, del mapa no los favorecen en vez de entender cómo funciona el mapa y ver cómo se pueden hacer viables, no los vamos bufando parche a parche a parche. De repente esos campeones están hiperbroken, como pasó con Graves en su momento, que recibió varios bufos hasta que apareció y pasó de ser injugable a tier 1 en la jungla, como pasó con real que tuvo el mismo proceso, simplemente porque en vez de fijarse en el juego, qué hace que el campeón no funcione, y buscar cómo se puede alterar su, su identidad para que tenga un juego, para que tenga un hueco, o si simplemente hay que esperar a que rote el metajuego, se bufa y se nerfea las cosas basándonos en el win rate y en lo que se queja la peña de q que no tiene ni puta idea y no se dedica a pensar en el LOL, ni media hora a la semana y al final pasa lo que pasa, que estás continuamente tapando agujeros, tapando agujeros y nunca mirando cómo puedes construir un barco de tal manera que se minimice la cantidad de agujeros que salen, porque vas persiguiendo las opiniones de la comunidad en vez de tú sentarte y formarte una filosofía sólida de cómo quieres hacer el juego y a dónde lo quieres llevar, cosa de la que yo tengo una opinión, pero si me pongo a rajar de eso, he hecho diez minutos aquí. Ya está, ya está. Ya está. ¿Respiramos todos? Sí. Ha sido intenso, eh, cabra. Ha sido intenso, ¿vale? Ya está. Haré vídeo de este tema, estoy muy tiltedor. Eh, cabra, que si quieres. Eh, que va a dar igual porque va a ser en inglés. Luego luego te decimos. Si subtitulan ahora, eh, si subtitulan. <laughs> sí, sí, pero mucha gente lo que hace es por eso lo de fondo, yo te lo digo ahí. Eh, luego, escúchame, cabra, luego hacemos un. Por cierto, yo soy partidario. De si hay fallos. Ahora, ¿has pensado en contratar un doblador? Sí. <laughs> gallego, a posible posible sí, que sí, Yo soy no, partidario por... de si hay fallos en un juego, decirlos en voz alta, no taparlo todo porque es que callarse las cosas es mejor para el juego porque así la gente no piensa cosas negativas de ella. Eso para mí ya, es una eso es basura. Es eso basura. es una mentira como una catedral. Cariño, si, no, si nos va mal en la relación y notamos que nos queremos menos, vamos a no hablar de los problemas, que seguro que eso no acumula ningún tipo de dinámica tóxica. Eso es lo Amaya, único que genera es, es, le da, eso es lo único que genera entidades. es a la gente que tiene, que tiene más poder darle como más argumentos en plan no lo que se dice la mayoría claro. silenciosa o sea que es malo no para la salud del juego y por tanto malo para el juego a largo plazo, pero muy bueno malo. para las personas que están en la posición de responsabilidad y no quieren que el jefe máximo los peine. Ese es, es el resumen de, de, hecho, de la filosofía. Por eso, tardo, a, por eso ha tardado nueve años Daveliff en hacer cualquier vídeo comentando el pero, tema. Pero yo usted, de hecho, ya, el dime. tema de la mayoría silenciosa, eh, Riot lo ha usado muchas veces como arma para desacreditar sí, sí, sí. o quitar la importancia a Reddit, porque decía que la gente de Reddit representa un porcentaje mínimo de la comunidad y que realmente no es lo que la, Lo que se expresa en Reddit no es lo que la mayoría puede pensar. A pesar de que es prácticamente una muestra aleatoria de gente, pero bueno, vamos ya. a pasar de eso. Y eh, vamos a pasar, ¿sabes a dónde? Hacer pedatas. Yes. ¡Y al sumario! ¿Al sumario? <laughs> ah. Pues aquí lo tenemos. Aquí está veniendo opiniones del chat y el spam dice sí así ahora sabe más que Rito. No sé si sabe más que Rito, pero bueno, eh, ahí están las cosas. Eh, por lo menos, va el, ve, yo creo que verá más el LCS que todo, lo, todo el equipo de balance junto. Una vez dicho eso, eh, más el LCS, más competitivo que todo el equipo de la balance justo, junto. Una vez dicho esto, le quiero dar las gracias a Toxicoro Mencia 1, señor Gaffman, que ha dicho que se había suscrito por primera vez y que lo diga, así que lo digo. Reggie Games, Alban 7799, Kaolian, Chicho Terremotos, Castro Mod, que dice, Yuste cambia el horario. Y full HP para la noche, please. No. Eh, no sé lo que haré, pero no. Y luego dice: eh, hay un señor que ha puesto spam. Dice: eh, bueno, eso ya lo he leído antes, no sé por qué lo he leído dos veces. No pasa nada. Lo importante, chicos, es que tenemos. Eh, hemos tenido LCS, LCS Europea. Yo le echaba un poquito de menos, ¿vale? Es cierto que estaba viendo los arti Monkeys, pero da igual, ¿vale? No pasa nada. Lo importante es que echábamos de menos la LCS, chavales. No hay ningún problema. Tenemos, tenemos ahí las quinielas, control. Para verlo luego así muy en breve, porque creo que, sí, creo que sigo bien. Yo creo ¿Hay que. Sí? empate o quinto empate. Joder, macho, con los empates. Joder, con los ¿Somos empates. Somos europeos, y usted. Bueno, yo no. Para que mola la SLO. Aquí hay... ¿Quién es esto? de, de la policía. ¿Quién, ¿Quién se ha suscrito? ¿Se ha suscrito a alguien? No sé muy bien quién era, pero se ha suscrito. A... Ah, Medroid nos estaba viendo. La polis... Medroid. Sí, sí, Medroid sí, sí. es el que se ha suscrito. Pero Medroid nos estaba viendo desde el desde, desde... Desde... Pero bueno, Medroid, Medroid Antes de que, que, empezara... que a mí me obligan a echar estos rants Si estoy obligado por contrato, ¿no? Yo no opino esto, de verdad Ah, que Tixable ha suscrito a Medroid Ah, vale, eso está muy bien eh, Pero estaba desde el principio, o sea, que tampoco nos llevamos. No, 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 Y eh, no pone que nadie ha regalado nada Es ¿eh? Medroid acaba de suscribirse con Touch Prime Ah, ha sido Medroid, pensaba que ¿Sí? era Tixable el que le había suscrito Bueno, ya está Gracias Medroid por la suscripción todos podéis utilizar Twitch Prime para suscribiros aquí y esas cosillas. Pero eh, como siempre, os va, entramos en el sorteo. Los que todos los suscritos ente, entréis en el sorteo de un cofre, un cofre misterioso cada día, eh, salvo los viernes, un regalito que este viernes es un razer naga epic chroma, razer naga epic Y el viernes, el último viernes del mes, vamos a sortear una silla penguins special edition de drift que molan un puñado. Mola mucho. Así que suscribíos, muchísimas gracias a todos. Y ahora vamos con el resto de cositas. Repaso a la LCS Europea. Vamos a ver un poquito eh, lo que viene a ser la. la, la no sé si las tablas aquí a ver. Ah, sí, lo primero, que Riot lanza una skin benéfica. La skin benéfica de Cho'Gath Eso está muy guay. Está muy guay, que los beneficios de la skin irán a JuegaTerapia y estará el 100%, creo, además. El 100%, correcto, y estará hasta el 10 de agosto, así que gastad dólares en la en la skin, ¿vale? Juega, por si alguien tiene la duda, juega Terapia. Va lo recaudado en España. Cada país tiene su propia sí, ONG. Cada país tiene su ONG y en España es juega Terapia. Así que si queréis regalar una esquino o lo que sea, podéis regalar regalar esa. Eh, no sé si os daremos nosotros una. Ya veremos. Ya me lo pensaréis. Que como ahora estoy sin caliente, no puede ser. Vámonos con el repaso de la LCS Europea. Hemos tenido. Una semana con alguna sorpresita también en en Europa hemos tenido una sorpresita. En NA, que veremos mañana más, mañana más cositas, ha sido una fiesta, ¡buah! una fiesta espectacular. Lo del más cool del fin de semana se, es nada comparado con el No me de hagas spoiler, NA. que me tengo que meter 10 esta, o sea, esta, esta tarde, igual mañana vengo con un ictus. Alex <laughs> Magnato se suscribe, gracias. Y xd también, muchísimas gracias. Froce, Froce es Froce o no es Froce, no lo sé. pero Creo que sí que es Froce. Gracias a sí, todos. Es Soy muy Guamira. posible que Froce sea Froce. Sí, gracias. Froze, sí. Gracias por ser Froce, Froce. Y el Quillo también se ha suscrito. No se ha suscrito, no serás tú, pero muy mal. Te tienes que suscribir. El repaso de la LCS europea. Vámonos así rrr, rapidísimamente. A ver si lo encuentro por aquí. Primer partido: Vitality contra H2K. Quevedix, paliza de Vitality H2K y ya. Y tampoco sí, mucho No más hubo mucho más que comentar, la verdad. Correcto. ¿Que ¿Te se te ocurre algo más que comentar? Que, 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 no que H2K tiene problemas muy serios. Sí, que no va a entrar en el necesario que viene. No, no tiene ni puta idea de cómo se juega con un midlaner con Smite o al menos no sabe defender sus propios picuchillos para que su midlaner con Smite no se quede tremendamente por detrás del otro midlaner con Smite y no pierdas automáticamente la presión durante todo lo que queda de early game en medio y luego encima tu tu top laner decide morirse mega gratis porque Sabe que está el, el jungla arriba, pero pues sea igual por lo que sea, va Gilius andando y se lo carga. Y es como, maravilloso. Has perdido la partida en 5 minutos, tiempo récord. Oye, una pregunta. Control, ¿no se escucha de verdad la música que tengo puesta aquí? Es que, estoy, es que estoy enchufadísimo. Sí. Es que la estoy escuchando y estoy. Tu, 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 tu. No, no se escucha. Pues mm. La música que está escuchando me recuerda a cuando la marco al Dani y va a escribirle los miércoles. Con eso lo digo todo. O sea. En cualquier momento nos ha quedado un poco de polvo estelar y vamos. Es que yo estoy, estoy escuchando y estoy pim pam, pim pam. Giants contra Salke. La victoria va para el equipo de Salke, que esta semana está de enhorabuena porque se va con un 2-0 a su casita. Iba a decir que es el primero, no, sé, no es el primero. Primero, pero de los pocos que ha tenido que ha podido tener. Pero grande Amazing que coño. Grande, pero ¿qué pasó en la partida? Te, eh, Tesla, cuéntame. Y luego le pasó a Cabra la de Rocket contra el Wall. La de, o de... tengo mezclada con la del otro día que es la que le regalaron el atros, pero me estoy confundiendo. Esta es la primera, era la de Giants, ¿verdad? Sí. Sí. Uf, realmente esta fue la del funnel. La verdad, creo que Giants hizo un game muy muy bueno, realmente, porque creo que supieron denegar muchísimo la segunda y tercera. Um, spawn de, los, de la jungla De la parte de arriba De, de Salca Pero tuvieron Muchísimos problemas En cuanto a Elegir las peleas que eh, conseguía Forzar en Cuando el Rumble No tenía la ulti La composición de Jainas Dependía muchísimo De que la, el combo De Gragas Entra con la E Y la R Para fijar a la Kai'Sa Con la R y Yasuo Y el ecualizador Del Rumble encima Si no consigues eso Realmente no creo Que tuvieras forma De poder matar a la Kai'Sa Y podía pegar Solo a toda la teamfight Y con lo cual Te iban a acabar, acabar Ganando Entonces uh, Creo que Giants no supo no pudo es no por muchos fallos que tuvieron a partir del minuto 13-14 y se congeló la partida y obviamente pues la composición de Funnel escaló, escaló mejor que Oye, ellos y decir, la acabaron ganando. Quiero decir una cosa, no vamos a dedicar más tiempo a esta partida porque nos da un poco igual, pero has dicho Selka. Sí. ¿Se pronuncia Salca? Vale, 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 vale. Eh, eh, de hecho, Chalca no el fía. Puedo decirlo así todo el rato. Okay. Sí, no pasa nada, ¿eh? Vale, es, es pues, me voy, me voy a reír un poco porque es gracioso. Salca, macho. Chalca no El fía. Chalca. El un... Salca A, ver, a ver, ver, parece un poquito, Yo... un poquito catalán, ¿eh? eh Tesla, sí. que el Salca... que ¿no? Eh. Si no recuerdo mal. La... El Salca... La L también tiene un poco de... R, el shalka, pero... ¿Cómo se dice 2 en, 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 en catalán? El Salca se ha ido dos. con un 2. <laughs> Oh. El 2 es un número maravilloso Si me hubieras dicho el 8 Te hubieras reído más ¿Cómo se si dice 8? Buit Buit, Buit. Buit. Pues eso. Maravilloso eh, Es maravilloso todo Rocket contra Unicorns of Love Cabra, no sé si quieres hacer una, un, un, Algún comentario con Una frase me vale ¿eh? mm, Me pareció una partida que Se complicó mucho para los unicornios Por cómo jugaron en nivel 1 es decir, tenía una setup bastante fuerte para invadir, porque aunque es cierto que la lista no es súper ideal, está bastante bien. Tienes las torres de Heimer, estás ahí bastante cómodo. Vas a jugar el funnel así que puedes estar más tiempo haciendo match. Bueno, tienes una serie de ventajas, pero. Eh, la cagaron un montón y acabaron muriendo ellos y no llevándose el bufo. Entonces, a partir de ahí empiezan a tener la jungla muy por detrás. Y la verdad es que Rocket creo que es un equipo un poquito underrated. Para mí es un más o menos está como a la altura del Shalke en habilidad, no es de la tabla baja de verdad. Entonces, bueno. Si cometes un error tan gordo al principio, más o menos fueron capaces de snowballear bien la partida y llevársela, porque ya tenían el 2 para 2 bastante fuerte en medio. Splice contra Fanatic, eh, señor Fast Dragon. Vamos, tenemos un par de refanalist sobre el Splice contra Fnatic Y te quiero preguntar, Fast Dragon, que, ¿qué pacho? ¿Qué, ha pacho, qué ha pacho en esta partida? Porque además creo que Splice dominó bastante, ¿no? Sí, de, de hecho la partida se decidió en, en una jugada que es la que vamos a ver prácticamente. ¡Ostras, qué bien! ¡Qué, qué buen introducción! ¿Cuál, ¿Cuál es la primera? La ¡Qué bien traído! ¡Madre mía! Tesla, que nos has traído dos jugaditas de rifanaris, vamos a ver la primera, porque sí. una es la 1 y otra es la 2, así que por lógica... Así <laughs> que, eh, por cierto, 2 en catalán se dice 2, si no sabías, ¿se crees? <laughs> porque eres valenciano y son dos idiomas totalmente diferentes, así que vámonos con eh, sí, la si el. Sí, esto jugada. lo puedo decir en japonés, ya para hilar con la intro, pero bueno. Después que es que yo no me los Ah, por cierto, quería contar una cosa que me lo apunto por ahí. En coreano, eh, ¿sabéis toda esta pijotería de? En español hay que decir asesinato doble, hay que decir línea superior y tal. Bueno, pues en coreano, eh, cuando aparece el cartel, cuando hay una doble kill o triple kill o lo que sea, está puesto, se pronuncia en inglés, pero está puesto con letras en coreano, para que lo sepáis. Es doble kill. ...triplo kill... ...y cosas así... ...para que lo sepáis... ...una vez dicho esto... ...Rifan ...¿cuál es la primera jugada... ...que nos traes? A ver... ...la primera jugada es... Un error bastante de grave para mí de Fanatic, porque venimos de una situación en la que Caps ha decidido tepear a la parte de abajo del mapa con un Galio para salvar la torre. Entonces el país ha dicho: Coño, somos superioridad numérica, vamos a hacer el engage. Entonces vemos que eh, Kobe tiene TP para unirse y el resto de Spice va a hacer un movimiento de pinza. Odo se va a ir para atrás, cuando tiene poca vida y Broxa va a saltar hacia adelante porque va a intentar matarlo antes de que el colapso sea completo. Ahí tenéis también el TP de Kobe. ¿Y qué es lo que pasa? Que entre la ulti de la Kindred. Y lo que es la suya propia además. Y luego el char del Rakan no va a poder matarlo, va a morir. Y a partir de aquí, pues lo que es Fnatic se queda totalmente encerrado. Porque además está haciendo la rotación Kobe. O sea, perdón, Kobe, Niski. Eh, <coughs> y solamente tienen que matarlos. Y Wipo, que su planeta le necesita, como veis por la derecha, pues se da un paseíto <laughs> bastante bajo. Es un buen muchacho. Es un buen muchacho. Tampoco... Que veris, ¿qué te pasa? Es un buen muchacho. Es un buen intento, pero... Pero qué pasa? Uf, duele esa... Ya cuando empieza la jugada, eh, parece que Bodoam está muertísimo, pero yo creo que falla muchísimo en, a la hora de tirar la ulti la Kindred. Por cierto, hay un muchacho, está hay un, muy gracioso, el, el Nick, que es Benny, dame duro. Se llama, es, es el Nick, ¿vale? Benny, es eh, guión barra baja, dame duro. Está muy ofendido porque hemos dicho que Shalka, se dice Shalka, Shalka y ha dicho que no. Y entonces, eh, Benny, ¿puedes enviarnos un tweet diciendo cómo se pronuncia? A ver, un lo, video. lo que no, sa lo que no sabe. Video, es video. Benny, es que, es que, no, no, no. Lo que no sabe Benny es que en lo que viene a ser los six por españoles, nunca sabes cuál es el nick de un jugador hasta que llega la LCS y lo dice los cartes ingleses. Entonces, eso se convierte en lo oficial. Efectivamente. Hemos aplicado lo mismo con el equipo. La queja se la mandas a la edificio. Benny, dame duro. Sube un tweet, un grabándote y, y diciéndonos cómo se dice. Y lo ponemos en directo. De verdad, de corazón. De mí para ti, te lo digo ya. Y señor Tesla, la segunda jugada de Erifanalis. A ver, la segunda jugada es un poquito más tarde y es lo que viene a ser una teamfight a raíz de medio a, a, a la zona de medio, a prácticamente a mitad de la línea, y que es lo que va a acabar de decidir la partida con un momento bastante bastante divertido, varias cosas bastante divertidas realmente. La que... vamos a ver en breve que Vidic qué quieres decir. Estaba diciendo se corta. Muy bajito. <laughs> ¿Por ¿Y qué? qué? lo de, lo de que o qué? Por lo de, sí, un poco. Un poquito lo de por Sal. todo Correcto. Por no cierto, sus... ¿Cu -cu ¿Cuándo nos hemos equivocado, es por maniego? Correcto. Se ha suscrito el número 6 y el Rancius. El Rancius se ha suscrito. Es como bastante gracioso. Y me hace esta ilusión. Eh, ¿Te imaginas que es el Rancius de verdad? Que es que qué? <laughs> es don Héctor de Miguel en su casa. Que el, el nick de Twitch es el Rancius. Y se dedica a, a estas cosas. A suscribirse a, a Twitch Confusos. Una vez dicho eso. Jugadita, ¿cuál es la y la segunda eh, jugadita, señor Terra, que nos traes? Pues lo dicho, es una teamfight que vamos a ver al minuto 26 en la zona de medio. Creo que involucra a todo el mundo y vamos a ver cómo se va a poner bastante lagro. Entonces, va a forzar casi en el engage encima de, del Galio. Va a intentar llegar a más gente, pero con los slows no va a poder eh, conseguir mucho más. Entonces va a regular para atrás. Fonati va a decir: coño, podemos pelear, se van a agrupar, pero les va a caer un ecualizador de Ramber a tres en la cabeza. Con el CC del Rakan. El Rakan va a morir, pero va a conseguir que baje bastante vida. Voy para la izquierda, no lo hemos visto mucho, pero se ha saltado encima de la Zoe y la ulti de Galio encima. Pero luego la Zoe ha flaseado y voy para el flaseado detrás. Con lo cual, Cap se queda totalmente solo y vais a ver cómo Kobe le empieza a curtir el lomo eh, con total tranquilidad. que se va a salvar porque recoge Flash, así también se va a ir por la derecha y Cap se queda muy debilitado. Y aquí. Parece ser que van a poder hacer algo más. Pero el respiro de la cordera va a hacer que Dodamne no pueda morir, le da tiempo. Cuando acaba, usa la W para tener más escudo. La Q sobrecalentamiento y vuelve a serse. Con lo cual no van a conseguir matar a nadie hasta ahora. Y Kobe puede haber hecho daño gratis por encima del muro. Y ahora que es totalmente eh, seguro saltar por encima del muro, limpian lo que queda la pelea y es un ace completo. Bueno, mm -hmm. pues este es un poquito el resumen. Vamos a seguir con el resto de las eh, De los partidos. Porque eh, toca además eh, uno, el fuertecito, que es el G2 contra Misfits. Pero antes os quería decir que ya sabéis, descargar eh, la herramienta Rift Analyst Riftanalyst.com barra es. Desde ahí descargáis la aplicación y podéis disfrutar y mejorar vuestras partidas. Y además podéis pronunciar bien Salques y Osalca o lo que os apetezca. L me da igual, eso ya es gusto propio. Cabra, Misfits contra G2, ¿Qué ha pasado. Es decir. G2 estaba prácticamente... No sé si decir prácticamente dominando... O Misfits estaba midiendo bien las distancias con su rival... Cuéntame cabra... Y luego le pregunto no, a... No, G2, Dragon, ¿qué le G2 estaba dominando... Y me da un poco de rabia que sea justo esta la partida que... Sale del Rift Rivals... Porque sí que me dio la sensación de que... Estaba un poquito... No con jet lag G2... Pero sí que no a su máximo nivel... Y básicamente Misfits ganó un poquito... De una manera fea y no de la que yo me esperaba o la que yo predije, porque simplemente se quedaron muy por detrás a partir de esta play en medio en la que no son capaces de cancelar el Heraldo y les hacen un pick y es como que a partir de ahí simplemente, bueno, simplemente team teamfights y están muy bien y tienen mucho mérito hacerlo, pero no es una forma bonita de verlos ganar, es como eh, la cagan brutalmente en una jugada y a partir de ahí se tienen que recuperar y quizás por tener un estado de forma... Un poquito mejor que G2, que no sé si, estaba, si venían cansados o si simplemente tienen ya esos problemas de por sí, pues acabaron ganando. Pero para mí no fue una victoria súper merecida, ni algo dominante, ni siquiera algo que me haga pensar, Misfits es claramente mejor que G2. Fue una partida un poquito churro. De hecho, para mí y, y en mi defensa, porque creo que fui el único que predijo G2, y obviamente me equivoqué, <laughs> eh, la partida estaba bastante bien encarada por la parte de G2. Mikis hizo una teamfight brutal alrededor de dragón y a partir de ahí ganaron muchísimo los de Misfits. Pero el tema de las globales con el CIS y el Gunplan les hizo ralentizar muchísimo la partida. Uh -huh. Y a nivel fue dos errores individuales, principalmente de, de Jankos al final, lo que hicieron que Misfits pudiera limpiar todo el mundo, llevarse el Nasor y, y cerrar la partida. Pero fue bastante close y es una de esas series que dices, me da rabia que sea un b 1 dragón, cuéntame un poquito, ¿qué te pareció a ti la, la partida? Eh, a ver, eh, para empezar, a mí la compo, la compo de G2 me gustan los personajes tipo Zoe, R, Zoe y otro así de poke Porque es que si te pones por delante es muy fácil hacer snowball De hecho G2 lo estaba haciendo bien, pero es lo que dices, que empezó a cometer errores Y una vez de ahí, de cometer esos errores, cuando la sedad de Miffy con Mundo, con una Acha y Con un Yasuo se pone por delante, a ver cómo paras eso ¿Ibas a decir algo que veis antes de pasar al día 2? Yo quería preguntar una cosa. Antes del minuto 13, que es cuando Lord falla la ulti para parar el Aldo, la partida, en mi opinión, estaba más igualada que, que controlada por G2. Mm, había hecho muy bien early, early Misfits cogiendo dos kills al principio, si no recuerdo mal. Luego contestó G2. Estaba haciendo una partida bonita de ver. Y creo que un poco les condena ese error que hacen: de, le tiran todo el medio, pierden mucho control de, de mapa. Y a partir de ahí, pues, G2 se empieza un poco a ejecutar. Y luego es verdad que el play en una teamfight de Jankos, pues, es lo que acaba dándole la vuelta otra vez a la partida. Uh -huh. mm, yo creo que es una parte que se define más en errores que en aciertos de los propios equipos. Y creo que cuando estaban los dos acertados estaba siendo partida bonita de ver e igualada. Y no pienso que fuera una dominación total por parte de G2 hasta ese punto. El... ¿Alguien quiere decir algo o pasamos al día 2? Día 2, día 2, día 2. Eh, aquí comentario... ¿Qué, qué, qué? No, dije, día dos, simplemente. Ah, día dos. Eh, Bebe Obeso dice, es Rec04. Somebody told me my AD was gonna carry, but this... es una canción. Es gracioso porque es una canción de Bebe Obeso que tenéis que cantar porque yo no sé cantar. Elvis Jack se suscribe, muchísimas gracias. También dice por aquí School 94 dice que G2 venía invicto y se va con 0-2, así que unas jornadas muy correctas. Guten North dice, recuerdo que habrá Maravilla. Creo que era diciendo que H2K podría estar... Me lo han borrado en medio de decirlo. Podría estar fuera este split. Y a Vegas dice el Talon con Smite o Megalul. Día 2. El Talon con Smite creo que es un campeón muy de muy de solo queue. Que si se te va de las manos, se te va de las manos. Día 2. se Fuera y pone fuerte. Sí. Dice dice eso. Pero cántala. No va a suceder. No va a suceder. En NA vimos un Talon de Mickey Sí. hizo la partida solo. Sí, hizo solo. Hizo un play. O sea... Vale que la cagó varias veces porque parecía que estaba como... Como jugando el sol a saltar muro, no sé, de risas. <risa> parkour. Pero cuando se, se puso serio, espectacular. ¡Parkour! Estaba parkour. El día 2 eh, de la LCS Europea. Ya sabéis que estamos haciendo la previa gracias a, a Hacer Predator. Podéis compartir el stream y lo que os apetezca con todo el mundo. Muchísimas gracias a, lo que este a los que estáis aquí con nosotros. ¿Qué, lo lo ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que nos encontramos en el día 2 de la LCS Europea? Os lo cuento. Unicorns of, lo of Love contra H2K. Y victoria para Unicorns of Love con neón y con H2K, que es incapaz de ganar ningún tipo de partido parece ser que de ninguna de las formas del mundo así que se escapa a su casa Salke contra Splice fue una victoria para Salke después de que nos sorprendiera un poquito que Splice ganara a Fnatic pero en esta ocasión fue Salke y creo que fue si no me falla la memoria un tema de draft no creo que el draft de Salke era bastante mejor que el de Splice y el de Splice tenía un poquito las win condition un poquito fuera del meta etcétera no sé si lo recordáis vosotros pero creo que ese fue el motivo no yo creo que sí Estoy pensándolo ahora. Pero es, yo la creo de, que... es la de la, troc la, de de la troc troc es, medio. La de Eso estoy, lo tengo claro. Yo, yo creo que simplemente fue que, que Nukedak sacó el carro y en las dos partidas en general. Y, y es lo que ha hecho que gane Salk. Y luego tenemos otro partido que es el G2 contra Giants. En donde Uf. G2. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Eh, a G2. Le parecía que le costaba arrancar un poquito. Eh, Giants se ponía como por delante. Luego G2 se ponía muchísimo por delante. Y al final llegaba el final de la partida y ganaba Giants. Y era como: ¿Qué está, ¿qué está pasando aquí en esta partida? Estábamos con el Galio que decíamos: Vamos a calmarnos porque a lo mejor el Galio luego puede hacer de las suyas. Pero creo que no era. No sé si era el Galio o qué era. Pero eh, G2 acabó perdiendo esta partida y se fueron para casa con un 0, con un 0 a 2. ¿Qué vas a decir, Kevdix? Eh, no, iba a decir que eh, la partida creo que la perdieron cuando mmm, iniciaron, iniciaron una teamfight en bot y Harnan estaba en la jungla y tenían visión de él y Nocturne se lanzó sobre él y lo mató y no pudo hacer nada de daño en esa teamfight. A mí me, me hizo como, como gracia, no sé, y eh, eh, no sé si tenías intenciones de decir Yo, algo de yo esta creo partida. que esta partida, si la cogemos un poco con tranquilidad, es, es un ejemplo de los cuales, como decía, que ahora me hacen dudar de que G2 estuviera en el mejor estado de forma este fin de semana. Porque lo que vi mucho es. No sé si llamarlo disrespect o error de cálculo de lo trolear, que podía hacer trolear. Giants con, con dos globales. ¿Cómo Se llama, porque... lo bien, se llama trolear. Se llama trolear, sí, tú es, crees es que. Es otra opción, sí, porque buscaban sí, buscaban, escaramuzas, buscaban, escaramuzas, buscaban escaramuzas, intercambios, dos contra dos, uno contra uno, y cuando tienes un Nocturne y un galio frente, resulta que el uno contra uno o el dos contra dos no es un dos contra dos ni un uno contra uno, sino que alguien aparece y te parte la cabeza. Entonces, de esa manera hubo un montón de kills que regalaron G2 porque pelearon cuando no tenían que pelear y en el caso de tener, aunque tuvieran el tankers, para intentar machear esas semi-globales o como lo quieras llamar, eh, Giants era el que salía todo el rato por encima y creo que si se mantuvieron en la partida fue más por calidad individual que por lo que estaban haciendo realmente. No sé si que ahora ibas a decir algo que tenía así un poco una carita de ¡Ay, ay, ay, que las has liado! No, a ver, iba a decir que sí es cierto que para mí G2 jugó... Más a lo mejor coqui que fuera de forma, porque se metían en cosas que no tenían un sentido teórico muy claro, pero tampoco quiero quitarle el mérito a Giants, que yo creo que nos sorprendió a todos cómo jugaron las escaramuzas y demostraron más nivel, yo creo, individualmente, que a lo largo de todo el split, sobre todo Steelback tuvo algunas teamfights muy buenas, que pues, su Lucian no era famoso por ello, precisamente. Entonces, no sé, también es mitad y mitad, ¿no? No es solo que G2 esté ahí troleando y Giants no tenga ningún mérito. No, A mí me pero gustó de, como de hecho por ejemplo creo que yo resaltó más en la, en el Early Game contra el Salque que en esta partida, pero en general también ha tenido un muy buen fin de semana. Sí. dos cositas cositas que os quiero comentar bueno mmm, vamos a hacer eh, esta semana no sé si miércoles o jueves porque es que el miércoles tenemos el parche y todo eso pero uno de estos dos días vamos a tener lo que os estaba comentando un especial vamos a traer a gente de la comunidad tanto creadores de contenido por un lado para tener una charla debate del estado actual del juego etcétera cómo estamos y demás las relaciones entre nosotros y esas cositas y luego otro con gente más del ámbito de los deportes electrónicos que nos hablen del de sistema de las franquicias, de los puntos buenos, de los puntos malos y todas esas cositas. Lo vamos a tener el miércoles o el jueves, depende de cuando le vengan bien a la gente, y el día que no tengamos esa charla, de debate, etcétera, vamos a hacer un full repaso de toda la LCS europea de acuerdo y un, también un poquito sobre la LCS norteamericana de qué es lo que ha pasado hasta ahora en la LCS europea a, a dónde nos vamos a dónde de dónde venimos etcétera luego lo demás que podemos encontrarnos en los partidos de hoy fácil y sencillo Fanatic contra Rockat victoria para Fanatic en esta ocasión sí y luego un Vitality contra Misfits que parecía que Vitality al principio podía hacer podía pinchar un poquito a Misfits pero luego Misfits cuando cogió carrerilla le dio igual fue un nah, no vale no y ya está fue una buena palicita bastante gorda una buena partida en mi opinión de Saint que le hemos dado bastantes palos y parece que ha arranca un poco. Eh, ¿Pero qué le ponen últimamente a Sencux? ¿El Galio y esas cositas siempre? No, también ha jugado el Yasuo. Sí, eh... sí pero creo que ahí el uno contra uno contra Pez, por ejemplo, sufrió bastante al sí, principio Sí, pero bueno, es un match complicado también. Eh, pero yo lo he visto bien, creo que también lo he visto con Irelia y no la ha jugado mal, si no recuerdo mal. Y más allá de eso, sí que es verdad que son campeones que tienen muy bien cogidos la medida. Uh -huh. Bueno, ese es un poquito el resumen de la LCS europea, ah, pues, ya sabéis. Por cierto, como, como curiosidad, Mikix jugó las dos partidas de esta semana con TV, sin eh, la no. runa de cambio de hechizo con TV. Ah, pues mira. Eh, ya sabéis, le vamos a, como siempre, le damos las gracias a hacer Predator, el, rep el repasito. El, jue el viernes vuelve la LCS Europea, la tabla que le estáis viendo por ahí. Despega un poquito Misfits ya que no tenía G2 por debajo. Fnatic y Timitary tiene tercera posición. Y luego Rocat y el resto de los compañeros por debajo. Eh, Giants ha conseguido otra victoria, pero aún así sigue en penúltima posición. Acompañando en la sombra a un H2K que no ha conseguido ni una sola victoria. Es lo que hay. Vamos a seguir un Vamos a seguir. Y nos tenemos que ir a la previa de la Superliga Orange Que hoy os quiero recordar que antes de los partidos a las 7 de la tarde, <coughs> 19.00 Tenemos el... empieza el nexo de Quentin El, el nexo de no Quentin... da igual Es un programa que va a hacer Quentin en la LVP Y ya está, y tenéis que verlo Es un programa que hace antes... Entre cada serie y al final, para un repaso general. Le echaremos un vistazo y mañana lo comentaremos. Y por supuesto, os recomendamos que le echéis un vistazo. Sobre todo porque pueden salir muchos y buenos memes. Muchos y buenos memes. Es que es lo más importante. ¿Qué iba a ser de nosotros sin los memes? Nada. Nada. Nada en absoluto. Una vez dicho eso, tenemos Superliga Orange. Los dos partidos que nos vamos a poder ver hoy, series a mejor de dos, ya sabéis, a las 19:30, eh, empieza la primera serie que es un Kif contra Mad Lions y la segunda un Dragons contra Giants. Kif contra Mad Lions, en donde eh, Kif que viene muy bien y Mad Lions que parece ser que... Como lo, lo tenemos tan en la perspectiva de equipo ganador, pues parece que nos cuesta verlo empatando, perdiendo, ¿no? como, como con menos ánimo por, por haber jugado, por jugar y demás. Eh, ya estamos en la segunda vuelta, segunda jornada de la segunda vuelta, creo que esta es la jornada... 9, o... 9, Gracias, Control. Kiff contra Mad Lions, Fast Dragon, ¿qué esperas de esta partidita? Pues a pesar de que Mad Lions venga jugando mal y Kif venga jugando bien, yo creo que va a ser un 2-0 para Mad Lions... Pero no fácil porque a veces trolean algún draft, pero probablemente sí. Justifica tu respuesta. A ver, Norm, eh, básicamente la semana pasada cuando jugó más Lion contra Moistar, eh, fueron una partida de estompeado y luego estompeas tú. Y básicamente eso por el draft, porque no había mucho que hacer en el primer draft, creo que fue. Y esta partida yo creo que, bueno, supongo que habrán aprendido de los errores y que dentro de lo que cabe, con hacer un draft decente, que tampoco te digo bueno, deberían de ganar, simplemente por calidad individual de los jugadores. Entonces, para ti 2-0, ¿me comentas? 2-0, 2-0, mad Lyons. Señor Cabra. Mm, yo voy a tener que decir 2-0 también, básicamente usando el mismo argumento, pero creo que si es un 1-1, va a ser cuando mad lions juegue desde el lado rojo, porque son los drafts que más me han como ah, dejado un poquito ahí como a Fast Dragon, ¿no? Hay veces que sí que se les va a la olla. Y acaban con una composición que no tiene Un sentido muy claro O ni siquiera una razón teórica De cómo funcionaría para ponerse por delante Creo que están teniendo problemas entendiendo Ese lado Y bueno, les doy el 2-0 Pero espero que estén mucho más fuertes para playoffs De lo que están demostrando ahora Porque vaya por Dios Por pues cierto, se, se le ve a Cabra hoy como muy iluminado y muy bien ¿No? sí, sí, con, sí. La, con la iluminación y esas cosas <laughs> O sea, el, hay el... sol en Galicia, es uno de los Ajá. tres días al año, tío, entra Ah, que hay sol en Galicia Vale, eso está bien. Sí. El... Le toca a Tezac Tezac, predicciones para ti mm, Yo, aparte a Perdón, a el cerebro. A, eh, a pesar de que creo que Mad va a ser el favorito de esta serie, creo que va a acabar siendo un 1-1. Los he visto demasiado inconsistentes en el draft, pero ya Cabra y Fartragón han comentado eso asuradamente, y a fin de cuentas, estamos en, en una liga en la que la inestabilidad es el pan de cada día de momento. Y creo que va a ser suficiente para que para que Keith pueda rascar una partida, aunque parta que muy favorito, Mad Señor Quevedix, tu predicción La mayoría de la gente va... Ahí va dabas un de más espate, empates de lo que yo pensaba, ¿eh? Cuéntame eh, A ver, yo también pienso que va a ser un 1-1 Por lo que han hablado ya todos sobre la inconsistencia de los drafts Que el lado rojo les falla mucho a la hora de draftear a Mad Lions También soy bastante fan de Carthy como de Carry Con lo cual les doy ahí mi check Y... Ese es el, el de Carry de... De Keith es, es bastante bueno el muchacho sí, sí, Y sobre todo gusta. para tener 16 años Tenía 16 años, me gusta mucho Y además bastante prometedor y nada, eso es un 1-1. Yo creo que un 1-1 por lo que hemos dicho. Y nada más que decir, no, no tengo otro argumento más que añadir. Pues tenemos 2-2-0 y un 1-1, nadie le da victoria a Kif. ¿Tendremos hoy sorpresa en la jornada de la LCS europea? No lo creo, pero lo podréis ver a las 19.30 en twitch.tv barra. Yo tampoco creo que vaya a haber sorpresa en la LCS europea hoy. <laughs> en la Superliga ahora y Control me pone en primer plano para dejar para que me humille yo solo. Gracias, control. Es usted muy, muy amable. Pues puedes bajar, por favor, a. a, a, a baja quiero, Por favor. A ver, un poquito. Ahí, un poquito abajo. Ahí. A ver. A ver. A ver. Oh, oh, oh. ¿Está, estás troleando, control. <laughs> <No> te... sí, <laughs> no, lo sabía Lo vas a dejar así todo el rato Hasta el final del programa Jolinga eh, Siguiente partido que Es un Giants contra Dragons eh, La gente está riendo de mi control yo que lo decía con todo mi, mi, mi buen hacer por la lógica, por la lógica de la física, porque Kirby no puede flotar, es que lo hacía por la lógica. Eh, hay que hablar de un, de un partido de Dragons. <laughs> yo no, yo, yo, si queréis, no hablamos. Si queréis hablamos de qué tal está el tiempo, dónde vais a pasar las vacaciones y eso. Pero. Pero hay que hablar de un partido de Dragons o del tiempo. ¿Qué prefieres hablar? Eh, vamos a hacer una encuesta ¿del tiempo o del partido de Dragons? Preferiría, del hablar tiempo del tiempo. Que que no Preferiría hablar del tiempo, pero siendo viendo estudiado mecánica, hablar sí. de Dragons como moto rota está bien también. Está bien también, correcto. ¿Quién va a ganar? Giants? Giants, correcto. Eh, señor, <laughs> señor Fast Dragon, ¿qué esperar de este partido? Es un poco feo llamar juguete de seleva Dragon, ¿no? Pero, ah. pero bueno, no, no vamos a ser crueles, pero yo creo que aunque Giants no esté jugando muy bien... Creo usted, que va a 2-0, ¿eh? Y usted. Dime. El miércoles hay uno versus uno, ¿no? El miércoles hay uno versus uno, sí. Apunta la de O Dragons o Dimegia. Vale. <risa> <risa> vale, a ver, vale. Ahora vale. mismo, quiero decir, están por ahí, no sé, realmente incluso con los cambios de la semana pasada se les vio que mejoraron en la segunda partida cuando jugaron a composición full early. Por su propio bien, espero que se hayan dedicado a. Pulir un único estilo de juego Porque el jugar eso y luego fun en la anterior Es totalmente puesto Y que se centren en ellos Espero que esos destellos de la segunda partida Vayan a más y compitan Porque lo que es a Playoffs para ir a Bilbao Nadie creo ya que los veamos Capaces de tal, no. pero al menos Lavar la imagen de cara a lo que queda en la segunda vuelta Pero Ajá. igualmente creo que aquí todos vamos a hacer 2-0 Giants Voy a preguntar lo que pregunto siempre ¿Cuántos de vosotros, indicadlos en el chat Habéis comprado la entrada para Bilbao? Espero muchos joes Ahí. ¿cuántos habéis comprado la entrada para Bilbao? Que yo lo vea. Que yo lo vea. La entrada para Bilbao, que ya sabéis que es el primer, es el primer fin de semana de septiembre. Sí, correcto. Es el primer fin de semana de septiembre. Podéis ver la, Podréis vivir las finales de la L de la Superliga Orange de la Liga de Leyendas en Bilbao. En un sitio muy chulo, muy muy chulo. Yo no, no, yo no. No, no, no. Joder, macho, no la ha comprado nadie. Not me, yo no. Compradla, chavales. Pero qué pasa? Comprar la entrada. Si fuera en Donosti todavía, en Donostia todavía no tengo ni idea, no he ido a Donostia en mi vida. ¿Se dice Donostia o Donostia? Los dos. Ah es que siempre eh, lo he escuchado como Donostia. Yo he oído los dos también. Vale. Así que... Donostia me hace gracia, es como, más, es como muy representativo. ¡Pah! ¡Pah! Bueno, cabra, ¿quién va a ganar en este partido? A ver, dance. o sea, ¿en serio es esto no una pregunta? Dragon no sé. sí. Sí, 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 sí. sí No sí, sé. Sí. No, a ver, no es una pregunta en serio. Mi respuesta sincera es: ya he tirado bastante de mi vida viendo partidas de dragones. <laughs> tampoco quiero tirar más hablando de ellos. Pero <laughs> son muy malos. Es que no hay más. Y ni siquiera a estas alturas diría que son necesariamente los jugadores terribles, sino que ya están a un punto en el que les da todo igual. Es como: vale, ya estamos en el barco se va a pique. No que les dé todo igual de que no trabajen, pero sí de que. No, su mente no está abordando el día a día con la idea de mi objetivo es ser lo mejor posible, sino mi objetivo es ver qué hago cuando este barco se hunda. Qué mi flotador, objetivo es salvar el culo y un periodo de fichajes. Y es, y es completamente natural y lo que debería hacer un jugador, pero. Ah, no sé, ver, pero quizás, quizás les animo a jugar más al early. A ver, yo pregunto para que por lo menos parezca que se hacen kills. Yo pregunto por qué, porque si no pregunto, está feo. Está feo, hay que preguntar. Ah, feo. Ya, ya, ya. Es es que, que, yo los, lo hablando. siento por la gente de Dragons. Ojalá ganasen que me caigan muy bien, pero no es el caso. No los conoces Eso. a ninguno. Cabra, ¿por qué me intentas trolear? No me lo no a nadie. Tío. O sea, aquí. Sí claro, con... ¿A, ¿A quién ¿sí conoces de, de Dragons? cenando con Omi a... y con Giro. Ah, es verdad, claro. Ah. <laughs> es verdad que son españoles, se me había olvidado. Ah. Pero forman parte claro. de. <laughs> Uf. Forman parte del comité olímpico de. Bueno, da igual. Eh, Fast Dragon. No, que decía que, que estamos ya diciendo. A Dragon es muy malo. Se siempre pierde, bla, bla bla. Pero para mí su top laner es de los top 3 mejores. Top de, ah, sí, de la eso, liga. Es cierto, eso es cierto, o sea, ese tío es cierto. Ese tío es muy bueno. Y estamos diciendo sí, sí, de que sí. Giro tampoco es de los peores jungles de SLO. O sea, no tienen un equipo para estar tan debajo ni que haya tanta diferencia entre los demás. A ver, yo no voy a decir que los carries son el problema. No, eso sí que no te lo puedo negar, yes. porque aquí el señor Barco de... Bueno, el medio, pues ya veremos con este, pero a mí este, a ver, sí. yo lo conozco de antes y no... No, no han tenido no. un gran split. Dejémoslo así. No, ha sido el mejor <laughs> no, no se han adaptado todavía al rollito de la Seleo Claro, claro. Les, <laughs> les, les falta tiempo par para adaptarse. ¿Qué? Tienen ping en la casa le la. <risa> <risa> es opresivo. Ay. Por lo menos tienen salud. Eh, dice Ursone: ¿me vas a llevar una camiseta de dispormaníacos a Bilbo? Eh, ¿Hay camiseta de Dispor Si hubiera. No hay camiseta de dispormaníacos. Aún no. Ni me he nunca jamás hacerla. Pero esto es como las tazas. Eso no, es mentira. Compra tazas. Las eh, tazas la seguro que, que me compro tal. Yo coña, que... ¿La camiseta no es lo más pedido al programa? No, la camiseta. La taza. Nos han pedido tres. La yo nunca. Y Con, no Control? ha sido Tixable, imagínate Con... cómo está la locura. Control, ¿nos han pedido muchas veces la camiseta? La camiseta no, no. Yo, Las chico, tazas, yo sí. recuerdo, Yo recuerdo de, de, de leer a Tixable diciendo que había gente pidiendo el diseño para hacer una camiseta. Y no te lo dio a coña Otra cosa que recuerdes. Dice, no dice Control, hubo incluso una imagen de camiseta y dices que nunca te lo has planteado. claro, o sea. Hubo tío? una imagen. Hubo una imagen. Ah, pero creo que me suena No pasa nada, Juste Estoy empezando a recordar no Estoy empezando a recordar Que alguien lo busque <risa> <risa> Que alguien lo busque porque, no, porque, porque creo que lo tengo en la cabeza Pero no sé si estoy en plan brrr, Tururú de la cabeza o, o de verdad Línea de ropa interior de Kirbo <laughs> victoria sí 100% eh, ya lo buscamos y mañana lo traemos pero, pero no la respuesta es que no hay no, va, no sé si habrá, habrá camisetas a lo mejor hacemos tres para vender pero es como lo de las tazas no yo quiero una taza y al final pues pues no ya está. y ya está. no pasa nada se está muy bien Que bueno que va a perder dragons por paliza no que la jornada de. Ver, que hoy el nexo, el, el nexo final empieza a las diez y media de la noche, ¿no? Así un poquito de resumen. Eh, ya estaría. Control, Yo, yo empezaría a cerrar el, el programa. Antes os quiero recordar dos cositas. Uno, que Jugi ha sido el primer jugador eh, de Norteamérica en conseguir la Green Card. Es decir, que ya no cuenta. Creo que ya no cuenta como import, si no me falla la memoria. Es correcto. Es el, eh, mal, eh. el luego tenemos a Viernes y demás que siguen contando, pero. No, no, eh, no, a ver. Esto es algo que ya se abrió la puerta cuando empezaron las franquicias. Se ha convertido ya en una realidad porque tenemos a uno. Y ahora es cuando Norteamérica va a poder hacer trampa y conseguir más grincas y fichar más extranjeros. Y el problema de que el talento residente es malo te lo quita de en medio. Estupendísimo, es genial, fantástico, maravilloso. Y luego tenemos el que está jugándose ahora mismo: la UEMaster master Que es una competición de. que se está jugando en Tenerife. El de universitaria de las mejores universidades del no sé, del mundo de League of Legends y demás, ¿van a jugar a, ahora? Creo que ahora está jugando España. ¿Es europeo? No, espera, ¿es europeo? Es, es europea solo. Es europea. Ah, ¿es europea? ¿Es, europea? Sí. <laughs> es que no me lo sé muy bien, pero me he enterado como 10 minutos antes de empezar y he dicho, pues ya está. Ya Así hubo, que ahora nos vamos a verla. Ya vamos hubo un año ahí del año pasado, ¿no? Ya hubo, ya hubo una mundial, también. creo ah, puede ser, pero... Pero que podéis verlo, lo de Tenerife y demás, que al parecer está muy, muy, muy muy bien Os recomiendo que le echéis un vistazo, por lo menos para ver para ver qué tal Hay bastante más gente viéndola de lo que yo pensaba También es cierto que son todos los países y hay como... Yo os lo digo ahora eh, No lo encuentro, <laughs> pero había bastante gente viéndolo Está jugando Polonia contra Gran Bretaña, chavales Ah, ¿no está jugando España? Igual luego, pero ahora mismo yo en el streaming o llevo mucho retraso Y aparte de delay, o está jugando esos Está el stream que es Uemaster que es el inglés, y el de Uemaster barra baja es, que es el que nosotros le vamos a hacer host, justo después de sortear el cofre. Justo después de sortear el cofre, eso es. El ganador se va a China al Mundial. Es verdad, al Mundial de... Creo que sí que hay un Mundial de universidades y demás, que el año pasado creo que sí que estuvimos nosotros o algo de eso. No me acuerdo muy bien, no lo quiero decir, pero que le echéis un vistazo porque está ahí y total, ¿qué tenéis que ver ahora? Full ah, no, es verdad que debería haber Full HP. Me la suda. La, te contar programas tú solo El, pro el no programa veáis. de Full HP es un rajeo constante a una historia muy, sí, muy amable. Sí, sí, sí. El Full HP está en mi canal de YouTube de Just Gaming. Nos vamos, nos vamos a ir y ya está. Eh, le hacemos el ese. Sí, se cuela tu música, pero muy poco, ¿no? Pero está, ahora está sonando la música mala. Cuando estaba antes la buena, joder. Eso ese, claro, ese la era, era el momento más. bueno. Y... Es verdad. Ahora nos, está, nos vamos ya a control. ¿Estás poniendo la música de cerrar? Vale. Eh, nos vamos a ir ya. ¿Os lo habéis pasado bien? Sí. Sí, yo me lo he pasado bien también. Eh, gentes, de, gentes del online, ¿os lo habéis pasado bien? Hombre, eh? claro. claro. De maravilla, como siempre. No me puedo quejar. <risa> Literalmente. <risa> <risa> eh, control ¿el futuro os ha pasado bien? Sí, no, es, lo, es la que menos convencida lo dice de, de todos. Pero, Pero nos vamos a ir. El Kirby, el Kirby en la cabeza se lo ha pasado bien. Sí, claro. hombre, por supuestísimo. Eh, por cierto, me han preguntado la camiseta de Final Fantasy VII. No hay ni que preguntar. Arroba SPCTRL, arroba FastDragonOP, creo que era, ¿no? Sí, sí. Arroba Cabra Maravilla, arroba DairyNTesrac, arroba Kevedix, arroba Injustificado, que soy yo. Como siempre, gracias a Razer, Nvidia, Riff Analyst, Hacer Predator, que nos acompaña en las previas. Y estamos en el Elite Gaming Center en Príncipe de Vergara 90. Luego os lo pregunto por Twitter, a ver si os lo sabéis o no os lo sabéis. Pero ahora nos vamos a ir. Se, Se lo seguro. saben seguro. Se lo saben seguro, pero yo pregunto. Y nosotros que nos vamos a ir, ahora a sorteo y luego os ponemos la webmasters barra baja es para que le echéis un vistazo. ¡Chao! ¡Chao!